Yo me imagino a mi máximo enemigo y decirme, no, porque no puedes, Marta, porque te vas a donar, porque bla, bla, bla. Y entonces a mí me da la coraje, un coraje, y digo que no puedo, vas a ver. Y entonces yo solita me voy para adelante, porque siempre todos tenemos eso. No os creáis que la gente no lo tenemos. Claro que lo tenemos, igual que lo tienes tú. El primer podcast de mujer a mujer que te habla con huevos. Acompáñame en cada episodio y juntas despertemos al toro que llevamos dentro. Yo soy Marta Marcilla y bienvenidas a Bullseye. Este contenido es producido por Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas de real estate líder en México. ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un episodio de más a Bullseye. Hoy traigo un tema que está muy a la orden del día. Es un problema social, es un problema que prácticamente el 100% de la sociedad ha vivido en un momento o en otro, de una manera más fuerte o menos, pero que cuando lo diga os va a resonar. Ese tema se llama ansiedad. ¿Cuántas son las veces que vivimos ansiosos por algo que todavía no pasó? ¿Cuántas son las veces que no podemos dormir y que nos palpita fuerte el corazón, que parece que te vas a quedar sin respiración porque estás preocupada por algo que no pasó? ¿Cuántas veces estás en tu cama y antes de irte a dormir te entra el insomnio máximo porque tu mente se llena de preocupaciones y se llena de pensamientos negativos hacia cosas que no han pasado? Eso se llama ansiedad. Y es algo con lo que convivimos la sociedad entera. Vivimos en un mundo rápido. Vivimos en un mundo en el que se nos exige mucho. Vivimos en un mundo en el que, al parecer, si no tienes éxito, no eres nadie. Que si el éxito no lo consigues de una determinada forma, tampoco. Que eres juzgada 24/7 por absolutamente todo lo que hagas, digas, e incluso lo que no hagas y no digas, porque se lo van a inventar. Que estás expuesto y expuesta a través de las redes sociales, independientemente trabajes una marca personal y tengas muchos seguidores, como si tienes pocos. Si tú eres una persona honesta consigo misma y si tú eres una persona auténtica, tú vas a tener haters. ¿Y por qué vas a tener haters? Porque ese hater no sabe cómo ser él mismo, porque no se conoce y porque todavía no ha tenido las agallas suficientes que tú sí tuviste para ser tú misma y para mostrarte al mundo tal y como eres, con esos huevos que te caracterizan, porque te hiciste a ti misma, porque pasaste esas barreras, porque dejaste que tus demonios te comieran para entenderlos, abrazarlos y decirle, bueno, a partir de hoy, demonios míos, os quedáis aquí y yo os voy a controlar. ¿Qué significa todo esto? La ansiedad es parte de la vida, como lo es el oxígeno, como lo es el dióxido de carbono. ¿Cómo tú controlas eso? ¿Cómo tú haces para trabajar eso? Es lo que te va a diferenciar del resto de personas en los que la ansiedad maneja su vida. Para mí, ¿la ansiedad qué es? La ansiedad te puede dar por dos cosas. Una, vivir constantemente en el futuro. Ejemplo, las personas que van a emprender y de repente dicen, pero me voy a arruinar, voy a perder todo lo que tengo, pero. Eso es tu mente tratando de hacer que no hagas algo. Lo que yo imagino cuando a mí me pasa esto, que lo regalo para ver a quién le sirve, es que eso me lo está diciendo mi máximo enemigo. Yo me imagino a mi máximo enemigo decirme, no, porque no puedes, Marta, porque te vas a donar, porque bla, bla, bla. Y entonces a mí me da la coraje, un coraje, y digo que no puedo, vas a ver. Y entonces yo solita me voy para adelante, porque siempre todos tenemos eso. No os creáis que la gente no lo tenemos. Claro que lo tenemos, igual que lo tienes tú, pero lo trabajas. Es cómo lo trabajas lo que te diferencia. O porque miras para atrás. Y cuando tú miras para atrás y ves de dónde vienes, y ves que no vienes de una familia millonaria, y ves que no vienes de un entorno que tenga millones, y ves que no vienes de estar nutrida o nutrido, de empresarios que te han estado formando, ni mentores, te da vértigo. Porque entonces vuelve del pasado, vas así al futuro, y te da miedo perderlo todo de nuevo. ¿Cómo puedes lograr que esa ansiedad no se apodere de ti? De muchas formas. La más fácil es entendiendo y repitiéndote una y otra vez a lo largo del día, vive el presente, vive el presente. Solo existe el presente. El pasado ya no existe, el futuro no llegó. Solo vivo el presente. Y en ese presente te vas a dar cuenta que vas a estar más consciente para disfrutar de lo que estás haciendo en ese momento. Trata de tener el corazón en la mano ante todo lo que hagas. Porque si tú tienes el corazón en la mano ante todo lo que hagas, jamás, pero de los jamases, te vas a equivocar. Y si esto te gusta, no olvides activar tu campanita, darnos a seguir y mandárselo a la persona que tú creas que está sufriendo en este momento de la ansiedad y que estas palabras pueden ser de aliento para él o ella. Y nos vemos en el siguiente episodio de Bullseye.